Sí, primero la verdad que estamos en la feria más importante de transporte a nivel mundial y dentro de esa feria, en el stand de Mercedes, en el mega stand de Mercedes-Benz, la verdad que es un pabellón enorme, ya lo van a poder ver en imágenes. Daimler aprovecha esta oportunidad para reforzar y remarcar su liderazgo en vehículos comerciales a nivel mundial, tanto en carga como en pasajeros. Y acá se presentan las novedades de todas las marcas que integran el grupo Daimler. Desde Fuso en Japón, Bharat Benz en India, las marcas americanas, Freightliner, Western Star, las marcas de buses, de colectivos, Setra y Mercedes-Benz, Orion, y Unimog, los clásicos Unimog, y toda la gama de camiones Mercedes-Benz que, bueno, a mi espalda pueden ver algunas de las novedades más importantes que tiene Daimler en el salón este año. Setra y Mercedes-Benz son dos marcas que en su momento compitieron, ahora no compiten tanto, van a segmentos diferenciados, pero igualmente estamos hablando de vehículos para el transporte de pasajeros urbano y de larga distancia en Europa. Estamos hablando de, la verdad, que un nivel de confort y de tecnología totalmente distinto al que conocemos en Argentina. Obviamente, en Argentina, si uno ve el segmento de la larga distancia, está hablando de vehículos súper confortables, con mucha tecnología y mucho desarrollo. Los vehículos urbanos, lo mismo, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. Para nosotros es una responsabilidad enorme porque tenemos casi el 80% del mercado de buses urbanos en Argentina. 70% del mercado de larga distancia de Argentina, con lo cual los desarrollos tecnológicos son una obligación para nosotros. Lo mismo que te decía antes con los camiones, el tema del Euro 3 y el Euro 5 va a marcar una diferencia. Hoy la limitante de la motorización Euro 3 hace que muchos desarrollos no se puedan aplicar en Argentina en vehículos que hoy se están vendiendo, pero creo que con el salto Euro 5 vamos a ver un salto también en tecnología en los vehículos.